En esta ocasión hemos venido a ver el campo agrícola y vemos que los agricultores y agricultoras del Valle Zapotitán ya preparan sus tierras con la respectiva maquinaria agrícola. Viendo que ya se aproxima lo que es la llegada de las lluvias. Acá vemos un agricultor que ya se apresuró ya con la siembra de la milpa y ya la tiene muy bien bonita, muy bien crecida. Aquí vemos otra siembrita cómo va de bonita. Estas milpas que sembraron, las sembraron con la primera tormenta del día primero de mayo, año 2023. Realmente es digno de felicitar a los agricultores y agricultoras que trabajan en el campo agrícola. Esto es en el Valle de Zapotitán. Esta variedad de maíz es la variedad de maíz Piatex. Esta es la semilla que proporciona el gobierno de El Salvador a los agricultores y agricultoras para que haya una alimentación de granos en el país. Esta es la semilla mejorada que da el Senta. Ahí vemos cómo está de bonita la plantita, muy bien bonita. Y gracias a Dios por la llegada de las lluvias, donde los agricultores ya promueven lo que es la preparación del suelo para la respectiva siembra del cultivo del maíz, todo lo que es las zonas altas, porque acá es una zona alta donde no hay riego. Acá es una zona donde se puede cultivar o cosechar solamente con las tormentas, con las lluvias. Saludos cordiales para todos mis buenos amigos en YouTube. Desde el Valle del Zapotitán, El Salvador. Saludos cordiales y muchas bendiciones.